19 años tiene nada más, este chico que tiene una cara de nene que si nunca hubiésemos pensado que detrás de él había un estafador. Tal cual, efectivamente, un muchacho de 19 años que, bueno, realizó varias estafas. 5 en total fueron las que se lograron comprobar a través de lo que fue UNICEF, ¿verdad? Y hay una estafa más a una financiera. No se descartaría que estuviera involucrado en algún otro caso de estafa, pero eso se va a ir investigando con el correr de los días. Ahora, este joven ayer fue condenado a 20 meses de prisión en lo que aquí en Uruguay se llama un proceso abreviado. Uh-huh. O sea, hay dos posibilidades de ser condenado o de entrar en un juicio. Uno es la formalización, que lo que hace es dar más plazos a jueces y fiscales para la investigación, básicamente a los fiscales, que son ahora quienes tienen el protagonismo más marcado en cuanto a los procesos judiciales, y otro es la condena mediante un proceso abreviado. El proceso abreviado lo que hace es básicamente, hacer un acuerdo en base a las pruebas obtenidas y en base a lo que tiene que ver con la declaración del imputado, lo cual permite que el proceso termine más rápido. Diego, esto fue lo que pasó ayer. Sí. Ahora, ¿estos 20 meses son de cumplimiento efectivo? Son de cumplimiento efectivo y son 20 meses a rajatabla, porque precisamente lo que dicen o lo que se establece a partir del nuevo Código de Proceso Penal que rige desde noviembre de 2017, esos arreglos son estrictos, o sea, son 20 meses de prisión que los va a cumplir de principio a fin. Probablemente si se hubiera llegado a un proceso normal, es decir, un proceso con formalización y con una nueva presentación de pruebas, probablemente hubiera tenido una condena más larga, pero con posibilidad de achicarla mientras está en prisión. En este caso van a ser 20 meses, literalmente, casi 2 años, claro, en prisión por estas estafas. Diego, ¿y cómo